Dale. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con una noticia de Santana de Libramento. En el día de hoy fue traído desde la prisión Luan Barcelos al Fórum de Libramento. A las 3:30 de la tarde de hoy, el juez Gildo Meneghello Jr., encargado de la causa, realizó la audiencia de testigos que posiblemente esté terminando a estas horas. En el caso del famoso triple homicidio de los taxistas sucedido en Santana de Libramento, Rivera, hace a esta altura un muy buen tiempo atrás. Luan Barcelos, que está con prisión preventiva, fue trasladado para participar de esta audiencia, reitero, en el foro. Hoy 3:30 de la tarde se llevó a cabo esta instancia. También hoy fueron traídos los dos adolescentes que participaron en el triple crimen sucedido en Rivera, en la casa de Paysandú 1233, donde fueron ultimados un matrimonio y un bebé. Los involucrados en este hecho vinieron, declararon, se hizo la audiencia ratificatoria y ahora serán traídos nuevamente dentro de 90 días. Esto es un trámite normal cuando se trata de menores, hasta que no hay una resolución judicial firme, es decir, una condena. Los adolescentes son traídos cada 60, 90 días para ser vistos por el magistrado que entiende en su causa, y este luego los puede dar la orden de volver a mantenerlos internados, que es lo que sucedió en el caso de hoy. Un auto que había sido hurtado en Santana de Libramento, un auto uruguayo, un Gol uruguayo, hurtado en Santana de Libramento hace 2 días atrás, apareció en jurisdicción de La Novena. El mismo fue encontrado en proximidad de la estancia La Trinidad, sobre la línea divisoria, bastante al este, proximidades de lo que sería la bodega de Carrao, es la estancia La Trinidad, es de una de las empresas forestales del medio. Al vehículo le faltaban las dos cubiertas, la auxiliar, el gato, la batería y la radio. La orden judicial fue de periciar lo encontrado y la entrega del vehículo a su propietaria, una vecina de Rivera. Vamos con algunos otros hechos. Un hombre que estaba detenido a disposición por su presunta participación en algunas rapiñas sucedidas en los últimos tiempos, declaró y luego de la instancia fue liberado. Un accidente de tránsito hace cuestión de un par de horas en Manuel Oribe y Luis Alberto de Herrera, auto contra motocicleta. El conductor de la motocicleta debió ser trasladado a un centro asistencial. En el parte de hoy se dan los datos oficiales respecto a la internación del Preto Lemos y su pareja, ambos en el área de psiquiatría del hospital. En la tarde de ayer, un accidente de tránsito en Presidente Viera entre Atilio Paiva y Valle y Ordóñez. Ayer adelantábamos algún dato. La señora atropellada es la mamá del comisario Rosa Cuello, encargado de Policía Técnica. La señora fue embestida por una motocicleta Jumbo. Cuando arribó la policía, el conductor de la Jumbo se había retirado del lugar. La señora dijo que se encontraba sobre la vereda, no circulaba ningún vehículo y se tiró a cruzar Presidente Viera hacia el cantero central cuando fue atropellada por la moto. El motonetista dijo que vio que la señora estaba, pero él venía circulando y que ella se tiró de forma intempestiva y que no pudo evitar el atropellarla. Dijo haberla auxiliado y que cuando vio que la señora estaba bien, se retiró del lugar. Traumatismo cráneoencefálico sin pérdida de conocimiento, hematoma subcutáneo en región frontal, traumatismo de tibia derecha y de hemitórax en su parte derecha fueron las lesiones constatadas por el médico de guardia en el centro asistencial donde fue asistida la señora. El conductor de la moto resultó con escoriaciones en rodilla derecha y en ambas manos. En la madrugada de ayer ingresaron mediante boquete a un kiosco sobre la línea divisoria Wilson Ferreira Aldunate 380. Allí se llevaron 16 cajillas de cigarrillos, una caja de golosinas y una caja de chicles. Investiga la décima. En la madrugada de ayer también, del patio de una vivienda en calle Bacacay 40, en la zona de Santa Isabel, donde funciona un almacén, hurtaron 4 garrafas de 13 kilos. Los operativos realizados por la gente de Carlos Migorena ayer y hoy implicó la detención de una cantidad importante de vehículos, casi todos por conducir sin libreta habilitante. Ayer fueron 8 motos y 4 autos, en la jornada de hoy fueron 6 motos y un auto. Sí, para conducir, el documento es imprescindible y único,
en la libreta de conducir, y la gente sigue conduciendo sin libreta, no hay excusa de plata, porque aparte una motocicleta vale 15 a 20 mil pesos mínimo, y la libreta cuesta menos de 1000 poder sacarla. Entonces, muchachos, vamos a hacer el trámite, que no es tan complicado, y andamos con los papeles necesarios, y no pasamos estos malos momentos de que te sacan el vehículo y que tengas que después ir a hacer la libreta, pagar la multa, para poder tener de vuelta tu vehículo. Digo yo. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos vamos a la pausa, a la vuelta. Los compañeros siguen con esta emisión de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.